Bienvenidos. Esta es la versión especializada en salud del noticiero científico y cultural iberoamericano NCC. Soy Jonas Birmar y los acompañaré en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que busca difundir la ciencia y la tecnología en toda Latinoamérica. En las últimas semanas, se registró un repunte de nuevos casos de COVID-19 en distintos países europeos. Los motivos, según expertos, la propagación de la variante BA2 y el final de las principales restricciones, como el uso de mascarillas en espacios cerrados. Paralelo a esto, en la región latinoamericana, algunos países se suman a dar por cerrada la emergencia sanitaria. Uruguay dio por finalizada la emergencia sanitaria que había sido declarada el 13 de marzo de 2020 cuando se detectaron los primeros 4 casos de coronavirus en el país. El presidente Luis Lacalle Pou lo anunció a través de su cuenta de Twitter. En reunión con el ministro doctor Daniel Salinas y el subsecretario José Satián, en base a la información recibida con respecto al COVID-19, hemos decidido levantar la emergencia sanitaria. Vamos a firmar el decreto correspondiente en los próximos días. Tras dicho encuentro, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, se refirió a los motivos por los que se ha tomado la decisión. Es un momento epidemiológico muy favorable para el país. Esto está basado en criterios objetivos, muy particularmente lo que es la incidencia de casos nuevos semanales, lo que es la repercusión a nivel sanitario, tanto a nivel de camas de cuidados moderados como camas de CTI, y lo mismo lo que tiene que ver con la gravedad de la afección en cuanto a la cantidad de fallecidos por 100.000 habitantes. Por lo tanto, es un momento que esto, sumado al alto porcentaje de vacunados, más la inmunización adicional que generó la ola de Omicron, pensamos que es el momento de tomar esa determinación en conjunto con la Presidencia de la República, que ya venía con eso en mente. Por otra parte, aseguró que Uruguay continuará exigiendo que quienes no se encuentren vacunados deban hacerse un test antes de ingresar al país. Finalmente, el ministro contó que en los próximos días dejarán de emitirse reportes diarios en los que se informan los casos de COVID-19 y estos pasarán a ser semanales. Uruguay acumula 889.513 casos totales, de los que 5.233 son personas que cursan la enfermedad y 7.166 fallecidos con diagnóstico de COVID-19. Ucrania se encuentra al borde de un colapso de salud pública. La invasión rusa en el país está teniendo un gran impacto en los sistemas sanitarios, situación que además tiene algunos pacientes sin sus medicamentos necesarios, debido al problema de distribución que la guerra genera. Aunado a esto, un número importante de recién nacidos se mantiene en refugios estratégicos de la capital ucraniana, en espera de que pare el conflicto. Deberían haber nacido entre algodones, pero nacieron entre bombas. Sus padres, en su mayoría extranjeros, han esperado mucho tiempo para tenerlos en sus brazos, pero hay una guerra en Ucrania. Son bebés de vientres de alquiler que pasan sus primeras semanas de vida en refugios del metro de Kiev en brazos de desconocidos. Hay que entender que esto es la guerra. No todo el mundo puede venir. Los aeropuertos están todos cerrados. Así que sus padres no pueden recogerlos. Más de 20 bebés son atendidos las 24 horas del día en este refugio y eso crea vínculos emocionales. Queremos a todos los bebés. Se convierten en parte de nuestro corazón, de nuestra familia, y cuando los padres se los llevan, lloramos. Estas enfermeras decidieron no ser evacuadas porque alguien debe cuidar a los bebés. La mayoría de los padres intentan llegar a Kiev y sacarlos, pero la guerra lo complica todo y es un viaje peligroso para todos ellos. La vacuna es uno de los avances más grandes de la historia de la humanidad y la lucha contra las enfermedades. Y aunque han sido reconocidas en varias ocasiones por la comunidad científica internacional, aún existe un gran número de personas en todo el mundo que las asocia a ciertas teorías y conspiraciones. Entre ellas, un grupo de extranjeros que encontró en Paraguay un lugar especial para huir de las vacunas contra la COVID-19.
En esta comunidad cerrada en el sur de Paraguay, un puñado de europeos ha encontrado un refugio donde se sienten cómodos. Gerhild Wichmann y Herbert Heinz Klötzner llegaron en octubre de 2020 desde Alemania. Sin saber español y sin estar vacunados contra el COVID-19, querían alejarse de las que consideran excesivas regulaciones, normas e impuestos de Europa. La nueva vacunación no es una vacunación normal. Yo creo que es un experimento humano con proteínas. A human experience with proteins. La comunidad Paraíso Verde, que se presenta como una colonia libre, se ubica en los alrededores de Casapá, a unas 4 horas de Asunción. Sus habitantes dicen huir de las tendencias socialistas en todo el mundo y la propagación global de implementaciones como el 5G, la vacunación obligatoria y los mandatos sanitarios. En la filosofía principal del Paraíso Verde es que estamos camino a una nueva era, una era de mucha libertad, sin libertinaje. En Paraíso Verde existe cierta desconfianza con los medios, después de algunos reportajes que los describieron como conspiranoicos. Muy pocos quieren hablar. Uno de los interlocutores autorizados es el alemán Uwe Kramer, a cargo del centro de salud y quien se presenta como médico naturalista, dedicado a la homeopatía y a la ozonoterapia. Dice que en Europa no hay lugar para él. Corona is not new. El coronavirus no es nuevo, pero lo hicieron. Lo hicieron con la idea de tener una pandemia y luego hacer normas para confinamiento y eso, para el castigo y las mascarillas. And for punishment and for masks. Algunas viviendas están terminadas, pero muchas todavía están en construcción. La comunidad asegura que cuando las obras hayan concluido, tendrá capacidad para acoger a 20.000 personas. La Fiscalía paraguaya ha recibido denuncias por estafa, lesión de confianza y seca de los humedales aledaños. Uno de ellos le demandó por estafa, uno de los que vinieron. Y si todo esa suma le da, 1.300 millones serían prácticamente casi $200.000. Actualmente unas 250 personas viven en Paraíso Verde, según el administrador del lugar. A la espera de que la infraestructura esté lista, algunos colonos se fueron, como esta pareja de jubilados. And we will go back in four or five. Volveremos dentro de 4 o 5 años, cuando el proyecto tenga más gente, más calles, más internet, más electricidad, más agua. Entonces volveremos. And more internet, more electricidad, more water. Then we go back. Otros de quienes se marcharon dicen que muchas cosas son muy distintas a como les habían dicho. En su página web, Paraíso Verde señala que muchos de quienes se fueron de la colonia querían seguir viviendo en el viejo sistema y que ahora son más selectivos, por lo que rechazan a un 40% de los interesados. El movimiento para eliminar el uso del cubrebocas avanza con fuerza en todo el mundo. En el caso de Latinoamérica, estas disposiciones, que apuntan hacia una vida como la conocíamos antes de la pandemia, se han dado con diferencia entre países. En algunos, ya es posible no usar mascarilla en espacios abiertos, pero sí en el transporte público, por ejemplo. Como el caso del centro financiero y una de las ciudades más pobladas de Brasil, en donde por disposición oficial ya han dejado de usar mascarillas. El estado de Sao Paulo, en Brasil, liberó este miércoles el uso de la mascarilla en exteriores y se sumó así a la decena de capitales regionales que han tomado la misma decisión ante el descenso progresivo de los casos de COVID-19 en el país. El gobernador de Sao Paulo, João Doria, un posible candidato a la presidencia en las elecciones de octubre próximo, decretó el fin del uso del tapabocas en espacios abiertos, incluidos los estadios de fútbol, aunque mantuvo su uso en ambientes cerrados. Asimismo, señaló que la liberación de la mascarilla responde al avance de la vacunación, que ha permitido que cerca de un 90% del público objetivo paulista esté con la pauta completa. Un cáncer comienza cuando las células sanas de nuestro cuerpo desarrollan cambios en su ADN, modificaciones que indican a las células crecer sin control, propiciando su acumulación. Terminan formando un tumor que puede convertir las células en cancerosas. Estas células también pueden desprenderse y viajar a otras partes del cuerpo. Uno de los cánceres más frecuentes es el colorrectal,
que se encuentra entre las principales causas de muerte entre hombres y mujeres. Al ir al baño evacúa sangre, ¿le duele? Podría sufrir de una enfermedad grave, porque no todo lo que sangra son hemorroides, advierte el jefe de oncohematología del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, Luis Bueno. El cáncer colorrectal es la tercera causa de muerte en hombres y mujeres, y la incidencia va creciendo. En 2020, se presentaron 14.900 nuevos casos de cáncer colorrectal en el país, pero en realidad hay un subregistro debido a que los pacientes acuden en etapas muy avanzadas de la enfermedad, cuando en ocasiones poco o casi nada se puede hacer, explica el especialista. Vemos 7 de 10 pacientes con cáncer colorrectal con enfermedades avanzadas, y eso significa que o son metastásicos y tienen enfermedad en otro órgano, llámese hígado, pulmón, los ganglios en el abdomen, o bien son enfermedades que de inicio no se pueden operar. Si bien en las etapas iniciales no hay síntomas claros, sí se pueden presentar en algunos casos estas manifestaciones. Y que entonces los notan solamente por sangrado o porque en algún momento ya no pudieron evacuar o el evacuar es muy difícil. Empiezan a cambiar las características de las evacuaciones y las heces se hacen pequeñas como si fueran cintas o es una evacuación que cuesta trabajo y da dolor. Esos son los síntomas que suceden frecuentemente con el cáncer de colon y recto, pero no siempre suceden. Por esta razón, porque no siempre hay síntomas al inicio de este cáncer, el especialista llama a los mayores de 50 años que nunca se han hecho una colonoscopía a acudir con su médico de confianza para solicitar este estudio como parte del chequeo que debe realizarse una persona, tenga o no antecedentes familiares. Y si el resultado sale negativo a la enfermedad, hasta en 5 años debería volver a repetirlo, ya que la incidencia del cáncer colorrectal es sobre todo de los 50 a 60 años. ¿Y tú? ¿Ya te hiciste el estudio para saber cómo está tu colon? Para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca. Sean parte de nuestros canales de WhatsApp y Telegram. En un momento, regresamos.